En entrevista exclusiva con EFE, el director regional de cumplimiento de Odebrecht, Michael Munro, admitió la responsabilidad que tiene la multinacional en varios casos de corrupción en América Latina. Oh, oh. Solo porque sabemos que hicimos errores, sabemos que hubo sobornos. Lo sabemos, lo hemos admitido. No significa que somos una mala y corrupta compañía. Somos una buena compañía. Lo que debemos hacer es convencer a otros de ello. El funcionario declaró que levantarse luego de estar en el ojo del huracán no será fácil, pero que a pesar de ello continuarán con los proyectos pactados hasta acabarlos. Now, that will take time, uh, and... Tomará tiempo tomará ejemplo, pero ninguno de nuestros proyectos se ha detenido por lo que ha sucedido. En muchos países tenemos desafíos con bancos y la gente pregunta y quiere respuestas, pero nunca hemos detenido un proyecto. También argumentó que el hecho de corrupción que envuelve a la compañía servirá para mejorar en temas de confiabilidad y en la reputación de la misma actualmente creo que la reputación de odebrecht no es positiva en muchas partes del mundo por el punto de vista de la corrupción las buenas noticias es que mantenemos nuestra buena reputación de ser una compañía de ingeniería estable que hacemos un buen trabajo es así que lo que tenemos que hacer y mi trabajo es recuperar la reputación y la integridad de nuestro negocio el departamento de justicia de Estados Unidos divulgó en diciembre del año pasado unos documentos que revelaron que la constructora pagó aproximadamente 70 388 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África. La multinacional alcanzó un acuerdo judicial con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Suiza y Panamá para pagar multas por un valor de más de 2 mil millones de dólares y compensar así los actos ilícitos por los que se le investiga.